Vamos a empezar una nueva epístola y es la epístola del apóstol Pablo a Filemón. Esta solo tiene un capítulo, es chiquita, y el día de hoy solo vamos a leer los primeros tres versículos. Dice así: Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Solo son tres versículos, y es pequeño porque solo es la salutación, pero hay dos cosas que me llaman la atención. Hemos hablado ya de la gracia y la paz que él siempre les deseaba a su gente cuando los saludaba, pero quiero que hablemos aquí de la importancia de que nosotros conozcamos a nuestra gente por nombre. No solo decir el colochitos, el de lentes, el de qué sé yo, de qué forma. Si cada uno tenemos un nombre, conozcamos los nombres si somos hermanos en Cristo. Nos constituimos en cuerpo cuando nos unimos como iglesia. Aprendámonos los nombres, conozcámonos los nombres. No hay cosa más linda que nos conozcan por nuestro nombre. Y no que nos digan, hey, tú, aquel que está allá. No, que nos diga, Juanito, puedo hablar contigo. Dios te bendiga, José. Dios te bendiga, Antonieta, qué sé yo. El nombre que tenemos. Y eso es lo que hace aquí. A la amada hermana Apia y Arquipo, nuestro compañero de milicia, por nombre. Y lo vemos en todas las cartas, por nombre. Ese es uno. La otra, a la iglesia que está en tu casa. Dice la palabra del Señor que cuando dos o tres en su nombre están, Él está ahí. Y entonces nos constituimos en cuerpo de Cristo. Dos o tres nos constituimos en cuerpo de Cristo. Y ahí tenemos iglesia. De repente, por donde tú vives, no hay donde congregarte. Pues junta dos o tres cerca de ti y busquen a Dios. Lean la palabra, estudien la palabra, mediten en ella, escudriñenla y oren juntos. Constituidos en cuerpo. Constituidos en el cuerpo de Cristo. Y pues de repente Dios les permite que la congregación crezca y se constituya en una iglesia grande. O de repente hay una iglesia por ahí donde puedan congregarse posteriormente. Pero no es pretexto no constituirnos en cuerpo de Cristo solo porque no hay iglesia cerca. Empecemos. Empecemos a trabajar en nuestra propia casa. Aquí sí, como dice aquí. Y la iglesia que está en tu casa, en la casa de Filemón, se constituía una iglesia. Así que, las dos. Conozcamos a los hermanos por nombre. Reunámonos, congreguémonos. Y si no tenemos dónde congregarnos, congreguémonos en nuestra casa con alguien que viva cerca y formemos un cuerpo de Cristo, la iglesia. Y vamos a recibir bendición. Vamos a platicar con el Señor, vamos a darle gracias por esa identidad que Él nos ha dado, porque Él nos ha dado un nombre y nos identifica. Y también le vamos a dar gracias porque donde dos o tres estamos en su nombre, ahí está Él. Eso es glorioso. Vamos a alabarlo, a glorificarlo, a bendecirlo, a pedirle perdón por nuestros pecados, a contarle lo que hay en nuestro corazón y a tener un largo momento con Dios. Que el Señor los bendiga.